Permiso, hola. Tengo que romper todo. Voy a putear un montón porque soy muy mal jugando este tipo de juegos. Andate a la concha de tu hermana, juego de mierda. ¡Ah! ¿Por qué no se rompen, carajo? ¡Oh! Me pusieron un cuetazo en el culo. ¡No, la puta que te parió! ¡No, por otro lado, boludo! ¡Escucha, la puta que lo parió, ya me empezamos! ¡Puede ser posible, juego, hijo de mi puta! ¿Cómo me hacen esto? Rocky, te odio, sos una mierda. ¡Ah! Deja de hablar, boludo, ese. ¡Uy, la puta madre! La puta que lo parió. Juego de mierda, un hijo de puta. No, ¿qué vas a hacer, hijo de puta? No, enano de mierda. La concha de tu madre. ¡Esto es un quilombo! ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Joder, el otro lado, Willow, la puta que te parió! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡La concha, me olvidé de esa mierda! ¡Ay, la puta madre! ¡Vamos a hacer la mierda! ¿Qué van a hacer que algún parado? ¡Ay, la puta que te parió! ¡Eso es un pito! ¡No! Mar, métete los dragones en el orto. ¡La que lo parió! ¡Qué mierda! ¡Que te ahogo! ¡Idiota! ¡No! ¡Qué bien te callé, mala pata! ¡No, no, 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 no! ¡Eeeeh! ¡Tú, yo, las pelotas. ¡No, me dejo pelotas! ¡Pero! ¡Oh! No quiero ahí, no quiero esta antorcha de mierda. ¡Me cago en la puta que lo parió! ¡Ah! ¡No me pido esa porquería! ¡Pero la puta madre! ¡Ay, al carajo! ¡Me quedo con la cabeza, hijo de puta! ¡Me cago en la puta que me parió! Vale, Dragon Ball, la puta que te parió. ¿Es por tiempo esto? Si encima es por tiempo, me cago en la puta. ¡No, no te bajes, pero tú! ¡No, cómo te vas a bajar de pero tú! ¡La concha de tu hermana! ¡Maravilloso, este juego de mierda! ¡Y la puta que te parió! ¡Mierda, mierda! ¡Puta madre, no te podés quedar en ningún lado en paz! ¡Porque este juego es una verga! ¡Puta que te parió! ¡Puto! ¡No! ¡No, qué puto soy! ¡La concha de tu madre! No, bola del orto. La puta que te sale todo como corresponde. Su barrio es una mierda, me están cagando a piña. Amiga, ven vuelta. Toma, puto. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Hace un tiempo atrás, todo era mejor. Hace un tiempo atrás, podías conseguir 20 fichas por un peso. Con esas fichas, podías intentar terminar cualquier juego que se te cruzara. Esto es... 20 fichas por un peso. En nuestro último episodio, vamos a jugar... Raygar. Sí, señores y señoras, llegamos a nuestro último capítulo de por este año, que de casualidad de pedo pegamos con fin de año, así que tiene bastante sentido que terminemos en esta primer temporada de 20 fichas por un peso. Bueno, como decía el título, nos vamos a retirar jugando un clásico de clásicos. Este no es un juego raro, este no es una bizarreada china. Bueno, sí, ponele. No, en realidad no, porque es Yankee el juego, pero bueno, no importa. Este juego lo han jugado todo el mundo, hemos gastado miles de fichas en esto. Sé que todos lo conocen.
Rygar. Y nada, vamos a ver cómo nos va con 20 fichas. Pero, antes... antes quería expresar mi gratitud a todos los que nos han acompañado en este ciclo. Tanto silenciosa como ruidosamente, mandando comentarios y poniendo likes y todos, compartiendo los links y suscribiéndose a nuestro canal. No fueron muchos, fueron pocos, pero sabemos que cuentan por 10. Bueno, hecho lo propio, vamos a arrancar metiendo fichas y sumando un par de puteadas más. A ver. Joya, que cuenta hasta 20. No hay que agregar el contador. En fin. Bueno, arranquemos con el Rygar Legendary Warrior. Nunca había leído que decía Legendary Warrior. Hace 400 millones de años y ahora comienza la batalla contra el enemigo más malo de los malos. Bueno, esto era muy fácil, eran dos botones. Empezamos bien, negro, dale. Así, ahora van a morir todos. El chabón, o sea, calculo que todos lo recuerdan. Él va con su escudito, revoleando escudito por todos lados, se te tapa arriba, es eso. Y van cayendo todos estos tipos, que calculo que, bueno, Warrior Golems, estos bichos raros con pico. No me acuerdo para qué servía cada cosa que juntabas, pero sé que te daban más distancia para lanzar el escudo, más poder. Había uno que removía esto de hacer semicírculo, que a veces no está bueno. Porque al cubrirte en ese semicírculo le podías pegar a varias cosas. Ah, podés saltar encima de los tipos. Que quedan tontos, no los matás. Epa. ¡Coronita! Tomá, se agrandó el escudo. ¡Puto! ¡Baja de ahí! No, toma. Creo que en este juego te podés quedar eternamente matando enemigos. Ah no, pero es por tiempo, claro. Es por tiempo y ahí agarré tiempo. ¡Opa! Me pasó por arriba de todo. ¡No! Perdí mi coronita. Puto. Flush. ¡Con permisito! Eso me pareció medio rara esa manera de entrar a estos checkpoints. Qué bizarro. Nunca supe que son los repulse points. Deben ser puntos repulse. Repeler. Qué sé yo. ¡Qué pectorales, papi, eh! Permiso. ¡Prosigamos con la matanza! Creo recordar que muchos flasheaban con este juego de que era una especie de Conan. No sé bien por qué. Calculo que porque los bichos son muy feos. Es un universo feo, pero se supone que esto es en el futuro. Ah, esto había que hacerlo rápido. Ah, no. Esto se supone que es en el futuro. Creo. De hecho, creo que visitamos un par de edificios en un momento. ¡Pero! ¡Mierda! ¡La muerte me lleva! Continue. Es bien viejito este, ¿eh? Ese contador era muy horribilante. ¡No! Por querer darle al tótem de gente. Bueno. ¡Ay! Casi me quema la cola. Ah, mira, atravieso las cosas. Eso podría haber sido usado en el estúpido Ghost and Goblins para ayudarte un poquito, ¿viste? Pero no, tienen que hacerte la vida miserable en el Ghost and Goblins. Tus armas no atravesaban las cosas, pero los enemigos sí. Creo que la mayoría de las puteadas que puse en el video anterior eran de Ghost and Goblins, si mal no recuerdo. Debería ser un contador después. Es más probable, es lo más... Pero debe haber pasado las 100 puteadas en los canales, rompiendo todos los récords de puteadas. ¡Vengan, putos! Toma. ¡Oh! Me fui derechito para abajo. No seas putazo. Toma, putazo. Toma. Si no me voy de acá no van a dejar de venir nunca. Eso. Todos, me mueran todos, porros. Chao.
No, le re. Otra vez vos. Maldita muerte. Me acuerdo que me da una cosa cada vez que aparecía la muerte a llevarme así. Me ponía re mal este juego cuando era pendejo. Muy, muy mal. Yeah, vamos. Vamos tres. No me acuerdo hasta dónde llegaba. Uy, señor Trípode, ¿qué le pasó? ¿Por qué tienen pitos de pie? Pobrecito. No me acuerdo qué significaba cada stage, cada checkpoint. Pero tenían un significado. Fuerza. Fuerza, coraje, todo ese tipo de cosas. Bien de warrior. Che, puro bicho, campeón. Ah, me acaba de venir a la memoria una parte que tiene una bosta que tenías que andar bajando. Opa, 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 opa. Tenías que andar bajando con el lado de... No. Tenías que andar bajando con el lado de una soga, no me acuerdo. Pero me acuerdo que era... Mierda, ahora el 2. Había un 2 de esto. Oh, estoy soñando. Eso es un glitch. ¿Es Dara? Chacitos, que son simpita. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Palala! Y ese me la repuse. ¿De dónde salió ese juego? ¿Cuántas fichas van? No dice en ningún lado. Ah, no dice en ningún lado cuántas fichas tengo. Acertó una sorpresa cuando pierda. Porque es obvio que voy a perder. No lo voy a pasar. Este juego también era hockey. Se pone difícil. Esto ya los biche. ¿Eran constelaciones? Ay, qué sé yo. No voy a andar flasheando, boludo. ¿A quién quiero engañar? Siempre estoy flasheando, boludo. ¡Monos! 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 ¡Tiger! ¿Qué me era eso? ¡Ay, casi me voy a la mierda con el mono! Hay que avanzar y tirar los cubos sin parar. Uy, ese. Tomada basura. Tomada puto. Yo no quiero pisar, no voy a pisar eso. Ni me pedo pisar eso. Acá está la parte de mierda. Esta es la parte de mierda. ¿Me acuerdo? Ahí están los sapos feos, iguanas de mierda. ¡Salí! ¡Salí! No. No, hay que estar atento. ¡Vaya! 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 Va. ¿Y cómo salgo de acá ahora? ¡Salí! Oh. ¿A dónde van, monos de mierda? Estoy de este lado, ¿eh? Toma, se murieron por boludo. Ay, esa parte me puso muy nervioso. Pero no morí. Pasé joya. Se ve que los recuerdos están tomando control de mis dedos, entonces... De la cantidad de fichas que habré gastado en esta porquería. Cuando era niño. Deja de tirarme caca vos, mono. Mono tira caca. Quick reaction. Fue lo que nos faltó, quick reaction. Toma. Me estancé de nuevo. No, se llenó por avanzar tan rápido. Tienen sus casas además. Estoy invadiendo sus hogares. ¡Eh! ¡Oh! ¡Pegué, putazo! Guarda que se me llena. ¡Guarda que se me llena! ¡Concha puta! Pueblito de mierda, cuántas fichas tiraron, vamos a ver. Time 105. Ah, es un gran time en estilo Prince of Persia. Toin, toin, toin. Adiós, idiotas. La cruz. Total bonus. Round 7. Y ahora, ¿con qué me van a salir?
No, Ah, mira, le puedes pegar las olas de lava. Super Shield, I have the power. ¿Lo agarré de nuevo? Adiós, idiotas. Creo que es azafé de pedo, no sé si es inmunidad de esto. Quizás es una sensación de inmunidad y yo pasé de pedo. Bonus points. No, sí, me parece que sí es inmunidad. Aprovechemos. Uy, se acabó la inmunidad, se acabó la inmunidad. Opa, mucho fuego por todos lados. ¡Uy, cómo zafé ahí, papá! Listo. Tenía que pagar ese ojete que tuve. Buah. Podría dejar de hablar estupideces y concentrarme. ¡Hijo de puta! ¡Me mató tres veces! Va. Hasta que no dé más. Va. ¡Oh, grandote de nuevo! No lo maté ni una vez a eso. Ay, estoy pasando de pedo. Y no estoy haciendo un carajo. No maté a nadie. 300 puntos. Da. ¿Cuántas fichas tendré? Round 9. Se murió. No. Ah, porque agarré el coso que mata a todos los enemigos de la cancha. Dios. Otra vez esta parte de mierda. Allá. Menos mal que con un golpe. Ahí me lengüeteó. Sí. Ay, la puta madre. Uno menos. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Otra vez vos? Hijo de puta, puta. Qué raro que no se caen esas piedras. 77 minutos. Segundos. 77 segundos. Hay que apurarse. Pa-pam. Vamos. Miquito. Round 10. No, putos. No tienes caca, deja de tirar caca, puto. Ay, mamá. Ah, soltás vos encima. Ah, ya. No, que viene gente. Ay, cómo se hace eso, no sé. Pero la cagué ahí. Bárbaro. El chabón zafa de pedo de una y la caga rotundamente. Con una pelotudez que se manda. ¡Ah! ¡Malditos nervios! Otra ficha más. Seguimos con la incógnita. ¿Cuántas fichas le quedarán a Rigar? ¡Ay, papá!
¡Oh, la puta! Tengo el largo. Lo tenía. Toma, 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 toma. Ah, que ibas a salir por abajo mío. Epa, esta vez sí los agarré con los agarré estos putos. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Tú puedes, Veigar. ¿Cuántos rounds serán? ¡Pam! Oh, oh, creo que viene un pasillito ahí. ¿Cómo es? La de la soga, sí. Sí. Vamos, no, no, no. Esta mierda. Encima este hijo de puta. Se va lejos. Está muy arriba. No le pego. Cuidado. No hace nada. No hace falta moverse para pegarle. Nada. No. Nada. Estaba mirando a la iguana, que imbécil. Qué pelotudo, esa fue gratis, la concha de madre. Salí, forro, forro, forro. Che, yo le había pegado a ese mono, qué carajo. Yo le había pegado a ese mono, señor. Uy, ¿esto? Tomá, masacre. Llegamos. 12. Rank. Quake. No sé qué significará eso, pero yo no entiendo. Round 12. A ver. ¿Cuántos rounds tendrá? ¿Cuántos rounds tendrá? Tiger. Tiger. Tiger Punch. Oso. No, pensé que le había pegado a todos. Perdí mi Tiger Punch. No, me pegó la caca. Todo me mata. Todo me mata. No, ustedes, ¿por qué no se entorpen y se dejan de romper las pelotas? ¿Qué es eso? No, forros. Me cagaron la ficha. Ay, qué incertidumbre, no saber cuántas fichas tengo. Coronita. Me agarró la coronita. Nada, guachín. Estos saltan. A la lava, putitos. Uy, volvieron. No voy a agarrar nada, me voy a la mierda, lo siento. Esto al final no me hizo nada. ¡Upa! ¡Upa lala! No lo maté, pero le pisé la jeta. Epa, la serpiente no la había visto nunca. Le pisé la carita y me fui a la mierda. 36 segundos nada más. Vamos a tener que correr, vamos a quedarse peleando esta vez. Correr. Vamos a correr, correr. No, pará, ahora tengo 95, ¿qué onda? Bueno, arriba de un rinoceronte. Tirando hachazos, dale. Llegamos al pueblito. Pueblito derruido. Me pasaron por arriba. Y se mosquearon. Opa, 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 opa. Pero mierda, casi la zafo recopado. Y hace un buen ataque de habilidad eso. Que toma amarillo. O también toma amarillo. Ah, sí, ¿por qué no? John. Hachas, cadenas y casquitos para todos. Dale, dale. 14. Calculo que va a ser hasta donde lleguemos, ¿no?
viste, no tenía 100 niveles. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, cómo zafé, zafé, zafé! ¡No! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Justo al lado del pozo me viene acá. ¡Qué forrada! ¡Qué forrada! Tranquilo, en el laguito. En el grito. Tomen, tomen, mueran todos. Sí. Ah, son una mierda esos bichitos. Toma, basura. La serpiente otra vez. Ay, ay, ay. Una vida, vamos. Remisito, coso. Corramos, corramos. Coso, guacho. Ay, la serpiente. No, para el otro lado era. Para el otro lado. Puto. Monos, monos, monos. Guarda con este puto. Guarda con este puto. Nada. ¡No! El error escudazo. El mono tira caca. Y me reboté contra el bicho. ¡Oh! ¡Ay, me morí! ¡Oh, putos! No la vi. No vi a la serpiente y me cago picando. Por pillo. Por pillo. Otra vez ustedes, karatecas. Da 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 da. Si no hice nada. Vale, vale, vale. Dale, dale, dale. A lo siguiente me dará otra vida. Vamos a pelear. No sé más, tarde mucho, no más que lo tampoco. No, no vayas para atrás, el tiempo apremia. Pa, pegar, ¿no? Pa, uy, uy, bugazo. Un bugazo. Ay, menos mal que eran bonuses. Pa, puta. Corre con esto. Adiós, adiós. Casi algo por apurado. No, no puedo matar nunca al gigante ese, la concha de madre. Ah, para. Pam, otra vez la estrellita, la cruz de Dios. Vamos, vamos, que se puede. ¿Y esto? Esto igual. No tenía muchas ganas ya, no me parece. De dibujar. No, carajo, mierda. Si me agacho es porque me agacho. Si no me agacho es porque no me agacho. Las cosas que son las tres que viven a beber. Tomen. Putos. Formación de tótem. Bajemos. No, matemos. Formación de tótem. Uy, cómo se hace. Vengo zafando con un ojete. ¡Uy, boludo! Eso lo voy a tener que ver en replay porque no sé cómo zafa. Esa no hace falta que la vea. Ah, ok. No, basta de esto. Me tienen podrido. Parece una boludez, pero en cuanto saltan, salta cada uno para donde se le canta el orto. Ah, gracias. Permisito. Dije. Round 18. Esto sigue y sigue y sigue, ¿eh? No tiene ni miras de terminar esto.
otra vez. A ver si hay un puente elevadizo ahí. Me lo enseñé esa amiga. ¿Me duele o no? Casi la como. Masacre de señores hormigas. ¿Qué es eso? Una vida. Extended play. Ruiditos, ruiditos por todos lados, pero yo no voy a ir a agarrar nada, no pienso volver. La concha de ese tótem humano. O lo que mierda sea. Horror. Angelito. Bueno. Pum pum. Uy. No trabajo porque estos se camuflan entre los sonidos hormigas. Viene mucha gente. Mucha gente atrás. ¿Cuándo está saliendo? ¡Ya me está pegando! Bueno. Bien, bien. Vamos, vamos, que se puede. Si es que son 20 niveles, cosa que lo dudo muchísimo. Pero vamos, vamos. Dale, mucho conteo, dale, dale, dale. Son los tótems en forma de pito. Todo tiene forma de pito. Ay, ay, ay. No. Resistí todo lo que pude. Mi dedo también. Y mi teclado también. Pero morí. No hay que saltarlos. Definitivamente a estos forros hay que saltarlos. Ay, 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 ay. Che, se recomplicó, vieja. Si no vienen tripulados, se les puede dar, pero... Los que vienen tripulados hay que saltarlos. Ay, ay. Chao, me fui a la mierda. Chúpame la chota, no. ¿Me quedan fichas? Sí. Play one, let's fight. Fight. Let's run. 0 puntos. Vamos. Llegamos con 0 puntos corriendo. Round 20, creo que también es históricamente lo más lejos que llegué en este coso. El atardecer de los menjibes en forma de pito. ¡No! ¡Si tiré escudazo, forro! Vamos, 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 vamos. Antes que se llene de gente la pantalla. ¡Upa! ¿Cómo se hace eso? ¿What? ¿Me disparó la gárgola? ¿Me disparó la gárgola? ¡No! Sigo teniendo fichas. ¿Hasta dónde me vas a llevar, porrazo? Los juegos que te mal acostumbran, como que tienen ahí nomás. ¡Uy, uy, uy, uy! Sa. 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 Bueno, le pegué 2 veces a ese. Pam pam. Pam pam. Pam 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 pam. Round 20. Episodio 20. Ah, ese día, bueno. Hubiera sido poético que muera en el 20, en el episodio 20, en el programa 20 fichas por un peso, todo 20. Ay, 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 raja, 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 raja. What? What? Ah, sí, claro, sí, sí. Si ves la señal, está bien. Pero si no tenés idea de lo que es eso, la comés. Apalala. Apalala.
Nada, puto. No más, déjame joder. Y vos también. Y vos no me pises. Cuartito del 21. Tarán, pam, pam. Calculo que después voy a mirar información para poner sobre el capítulo, sobre el juego, digo. Y me voy a enterar de que son 172.000 niveles, más o menos. No vuelvo a ser muy frustrante. Ah, ya. Te veo venir, no sos tan jodido. Pero como por lo general no te veo venir, basta de ponerme en contra, no quiero volver. Ah, ya. Bueno, muerte. Thank you very much. Can you accept for the challenge? Sí, dame más fichas. Bueno. Llegamos al final de nuestra serie Memorias de Chico Viciosas. Llegamos al final de nuestra serie. Este fue nuestro último capítulo en el cual jugamos y llegamos hasta lo más lejos que pudimos, que fue el round 22. ¿Por qué quedan 4 créditos? En fin. Llegamos lo más lejos que pudimos. El round 22 fue lo más lejos que llegamos. Así que nada. Espero que se hayan divertido en todos estos capítulos que hemos jugado. Espero que... espero verlos en el próximo año con más long plays y más puteadas y más juegos clásicos. Espero seguir recibiendo challenges y todo, porque vamos a seguir haciendo cosas a lo largo de nuestros canales. Y como es, nada, de nuevo, gracias a todos los que estuvieron silenciosa y curiosamente. Y nada, nos vemos cuando termine Game of Thrones el año que viene. Adiósito.